Para mí Ruth es un gran personaje de la historia contemporánea de este país. A mí me admira muchísimo el cómo Ruth inicia, ¿no? Ruth inicia siendo una joven muy entusiasta enfrentándonos al gobierno. She comes from a poor family with scarce resources, but her parents, her family was always looking to help people. Her philosophy in life was, how do we use politics to transform people's life for the better? Es un personaje muy genuino y a la que nadie le ha regalado absolutamente nada. When she was a delegada at Venustiano Carranza, one of the things that she wanted to do was to improve the life of people there. And as a result of her three-year tenure among the 16 delegaciones, Venustiano Carranza moved from being the number one in terms of crime rates to number 13. Not because she got more budget to get more police or she got more prisons. What happened was that she was able to motivate people to get involved in common solutions. Pensar de que alguien que viniera de todo ese proceso como el que había vivido Ruth, a través de un partido de oposición, ser jefa delegacional, hoy podríamos pensar casi inconcebible. Yo creo que muchos de los que la apoyaron, muchos de los que estuvieron con ella, pensaban que iban a poder hablar a través de Ruth como si Ruth fuera una máscara o como si fuera solo un patiño, una patiña. Y Ruth tiene un carácter fuerte y tiene convicciones profundas. Un año, digamos, fue suficiente como para ver el tamaño de Ruth, de la política madura, de la política esplendorosa que llegó a ser motivo de primeras planas en los periódicos. Ruth se enfrenta al dilema de tomar una decisión y era seguir con la posición del movimiento que desconocía al gobierno, que no quería diálogo, que no quería entrar en ningún simbolismo de poder, o asumirse como lo que era en ese momento la presidenta del Congreso. Ruth toma la decisión, opta por lo segundo. Y eso para mí la hace una mujer de Estado, ¿no? En su momento, con la fuerza que tomó Ruth, la gente decía en las calles, en los cafés, Ruth sería una buena presidenta de México, ¿no? Aunque pudiera uno no estar de acuerdo con algún punto, alguna iniciativa que haya tomado en particular, todo mundo debe de reconocer que Ruth tuvo el valor para responder a sus convicciones y a su responsabilidad institucional. Nos enseñó que no nada más debemos de estar esperando a que otros nos hagan las cosas. Nos enseñó a luchar, a conseguir las cosas, pero también nos enseñó a defendernos. Porque esa es la parte importante. Defender nuestros derechos, nuestros principios y convicciones. Y esa es una de las partes fundamentales. Que Ruth defendió como política sus convicciones.